Estoy más que seguro que todos los que están aquí presentes conocen Dark Souls, y por ende la empresa que desarrolló tan famoso y peculiar título. Con esto no quiero decir que hablaré de Dark Souls en este video, sino de otro juego que esta empresa lanzó hace muchos años atrás, aproximadamente hace 2 décadas, o 20 años. Me refiero a Q1. Sí, este juego fue lanzado por From Software, muchos años antes de Dark Souls. Incluso se podría afirmar que este juego es uno de los pocos títulos de terror desarrollados por esta empresa. Vamos a ahondar un poco más adentro de esta curiosa premisa. Van a darse cuenta que es más interesante de lo que parece. Sin mediar palabra, póngase cómodo y comencemos. La primera vez que jugué este título no entendí absolutamente nada porque estaba todo en inglés. Además, en ese tiempo no le sabía bien al English. Ahora que tengo la oportunidad de entenderlo, les explicaré a ustedes de forma concisa cómo se desarrolla esta premisa. Esta historia se divide en 3 perspectivas, de las cuales solo se pueden jugar 2. Cuando estas 2 primeras concluyen, se puede jugar con la tercera, que es la más cercana al final de esta trama. El objetivo principal de la historia es encontrarle una razón al estado de una enorme mansión, que está básicamente plagada de energías negativas y es como una cúpula demoníaca. Para entender esto, voy a comentar brevemente cada fase jugable de la trama. Tenemos la fase Ying, la fase Yang y la fase Q-On. Pero para entender el flujo de esta historia es mejor que vayamos en orden. Para mí la fase Ying siempre fue la primera etapa, porque con esta muchacha de kimono rojo la historia tiene más sentido. Le da el origen de todo y también explica muchas cosas. Como por ejemplo, explica a detalle por qué estamos en este lugar. Llegamos aquí con el objetivo de buscar a nuestra hermana perdida y ayudar a nuestro padre, que es un reconocido exorcista o sacerdote o algo así mágico, altamente respetado en su pueblo. Esta mansión está repleta de chamucos que en su mayoría se desconoce su procedencia, varios de estos siendo entidades demoníacas bastante oscuras. Otros cuantos son espíritus de personas que fallecieron de maneras terribles en ese lugar. Durante esta fase se nos muestra todo el panorama, y debo decir que su ambientación es bastante agradable y sin duda es capaz de sacarte sustos. Sumando el hecho de que sus mecánicas son lentas y hasta angustiantes, es lo que le da ese toque de horror a este juego. Cabe mencionar que durante esta fase podemos entender muchas cosas bizarras y aterradoras. Por ejemplo, durante la travesía nos encontramos con un par de niñas que desde el principio se entiende que no son nada normal. Este par de gemelas son entidades oscuras que toman la forma de un par de niñas que mantienen cantando. Según lo que el mismo juego nos cuenta, estas niñas son la manifestación de unos árboles en donde viven gusanos de seda y que se usan para rituales. Son, en pocas palabras, entidades malévolas que lograron manifestarse. La melodía que cantan tiene un significado que más adelante les estaré comentando. De momento tomemos esta melodía para asociar eventos importantes del juego o hasta la aparición de enemigos de manera espontánea. Asimismo nos encontramos con otros misterios y acontecimientos igual de aterradores, como el descubrimiento de que la hermana de esta muchacha que siempre manejamos en realidad no está perdida, sino que está muerta, y todo este tiempo estábamos buscando a alguien que no existe, o bueno, alguien que está muy cerca de nosotros. Más adelante les diré por qué. Todo esto mediante un procedimiento macabro conocido como los capullos o el ritual de la seda. Consiste en tomar un cuerpo previamente masacrado y encerrarlo en un cajón especial. Este cajón está tejido con una seda de gusano bastante fina y delgada, dando flexibilidad para que este horrible ritual pueda llevarse a cabo y el proceso de evolución se empiece a dar. Supuestamente este ritual tenía la intención de devolver a la vida a quienes fallecieron debido a causas genéticas o simplemente fueron terminados, cosa que terminó totalmente mal, provocando que muchas criaturas demoníacas surgieran de entre las profundidades de estos horribles capullos y en vez de volver a la vida, terminaran siendo criaturas tenebrosas con una sed insaciable de muerte. Lo que sí te deja un sabor amargo es que después de toda esta larga travesía, es que nos damos cuenta de que la hermana de esta chica ya estaba muerta desde un principio. Y no solo ella estaba muerta, sino también la misma chica que manejamos, entendiendo que gran parte de la travesía se trataba de un sueño, o bueno, partes cruzadas eran un sueño de la protagonista mientras se encontraba fusionándose con su hermana dentro de uno de estos cajones. Por esta razón,
es que en una parte del juego se muestra a la chica despertando en las cavernas subterráneas de esta gran mansión, rodeada de cajones y otros cuerpos. También eso da a entender por qué la muchacha de rojo trata de consumir a la fuerza a la otra chica de amarillo. Es algo confuso, a decir verdad, así que espero y hayan podido comprender esa primera fase. Con eso finalizaría la fase Jing. La fase Yang, a mi parecer, calza bien como segunda etapa, porque con esta muchacha de amarillo, bueno, voy a llamarle la amarilla para términos prácticos, la amarilla se desarrolla de otra forma, aunque cabe mencionar que ambas historias se desarrollan en paralelo. Por eso es que a veces encontramos puertas o caminos abiertos cuando al principio estaban cerrados. En la fase Yang, el recorrido es algo distinto, aunque ciertamente similar. Aquí llegamos con un grupo de monjes y sacerdotes aprendices que buscan purgar la mansión de todos estos demonios. Ellos no están en busca de las dos muchachas de rojo ni de su padre, aunque de manera indirecta se las terminan encontrando, porque ambas historias están conectadas de manera paralela. Esta fase, a mi parecer, es más sencilla que la primera, pues aquí la gran mayoría de acertijos difíciles ya se encuentran resueltos, aunque por supuesto, no todo está en bandeja de oro. Con la amarilla tendremos que encontrar ciertas prendas de tela que cuentan con símbolos mágicos inscritos en sangre. Estos símbolos hacen alusión a los planetas, como Mercurio, Marte y Júpiter. Con estos trozos de tela se podrán acceder a puertas que eran inaccesibles con la otra muchacha. Esta travesía también nos envuelve en el trágico desenlace de cada uno de los miembros que conformaban este grupo de aprendices, todos terminando como cuerpos usados para este ritual de los capullos. En esta fase no hay mucho más que se pueda esclarecer. O bueno, yo no distinguí demasiados aspectos, ya que la mayoría del recorrido consistía en seguirle los pasos a la otra muchacha de rojo. Aunque sí cabe mencionar que en esta fase la amarilla no cae bajo las garras de este ritual, sin embargo queda muy mal herida y bastante agotada por el ajetreado camino. Es aquí en donde entra la tercera y última fase, la fase Kugon. Una etapa que solo surge cuando terminamos las dos primeras. Esta fase es bastante rápida y sencilla. Aquí ya no tienes que abrir casi nada ya que todo está abierto y resuelto. En esta ocasión manejamos a una sacerdotisa que es la contrincante directa del viejo Choto, responsable de todo este caos. Nada más ni nada menos que el padre de las dos muchachas de rojo. Ella es como el Doom japonés, porque al llegar a la mansión ya le está partiendo el orto a cuanto demonio o espíritu se encuentra. Todo con una facilidad que hasta puede llegar a ser gracioso. En esta fase nos enfrentamos contra el señor este que se obsesionó con los gusanos de seda, logrando detener al que seguía promoviendo este ritual y provocando el nacimiento de entidades horribles. Aquí es donde llega la parte en donde las tres fases se unen y se concluyen. La amarilla se presentaría malherida enfrente de lo que parecía ser un cajón de seda. Ella con desesperación exclamaba que ahí dentro se encontraba Utsuki, o como la he llamado en este video, la muchacha de rojo. Dentro de este cajón yace su cuerpo que está en proceso de renacimiento, pues hay que recordar que hace unos momentos atrás mencioné que su hermana estaba muerta y que en realidad ella ya se había fusionado con Utsuki. Espero que eso último se haya entendido porque sinceramente sí es algo confuso de explicar. Sakuya, o como vulgarmente le apodé, la amarilla, evita que la sacerdotisa acabe con este cajón, permitiendo así que el proceso siga su curso y dar pie al final de toda esta travesía. Después de un tiempo, el final nos muestra a Sakuya dentro de la mansión, al lado de una muchacha que mantiene una similitud muy fuerte con Utsuki, dando a entender que al final ella sí renació y pudo, entre comillas, volver a vivir, dejando un final libre a la interpretación o incluso a la espera de una secuela, que por supuesto jamás salió. De esta forma finaliza toda la trama de Kugon. Y para cerrar este maravilloso juego, mencionaré algunas curiosidades que posiblemente ya sabías, pero no está de más mencionarlas. El nombre de Kugon en realidad significa 9 rencores en japonés. Esto de los 9 rencores es más o menos como los pecados japoneses. Si me estoy equivocando, son libres de corregirme en los comentarios. Aben o Seimei, la sacerdotisa que aparece en la fase Kugon, es una referencia directa a un samurái en la vida real, con el mismo nombre. La única diferencia es que era un hombre y no una mujer. La canción recitada por las gemelas conserva múltiples simbologías, pero para no hacer tan largo este video,
Esta canción está relacionada con la muerte, el renacer, la época en donde se desarrolló el juego y los gusanos de seda. Es por eso que las gemelas cantaban todo el tiempo esta canción. Por último, pero no menos importante, se me acabó de olvidar qué era lo último. El juego se ambienta en el periodo Heian de la historia japonesa, un periodo súper viejo que nos lleva siglos contando desde la actualidad. A pesar de todo el contenido que esta premisa tiene, con el pasar de los años fue siendo olvidado por las personas y en la actualidad es un juego extremadamente raro de conseguir. No solo porque fue tapado por la sombra de otros juegos como Resident Evil, Silent Hill o hasta Fatal Frame, sino también porque la empresa desarrolladora siguió adelante con otros títulos que contribuyeron a opacar silenciosamente esta joya. A pesar de todo eso, recuerdo este juego como algo peculiar, especialmente en su jugabilidad, y además de su estilo tan único de ambientar todo para hacerlo ver casi como el periodo Heian de la vida real. Esto ha sido todo por hoy. Soy Ethan Lee, un random de internet.